Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un diseñito con una decoración de mariposa. Voy a comenzar con realizando un francés con este esmalte y dejando solo una uñita al descubierto con un tonito natural. Y vamos a empezar a hacer lo que es la silueta de la mariposa con esta pintura que es de la marca Cantilán, que me encanta porque cuando seca, seca como en metálico, es un color hermosísimo. Cuando ya tenemos la silueta de la mariposa que de la forma que queremos, vamos a terminar de rellenarla de esta manera, lo que serían las cuatro alitas cubriendo la mayor parte de la uña, y vamos a dejar que se seque. Mientras eso seca, voy a realizar unas líneas en lo que era nuestro francés, de esta forma. Dos líneas negras de esta manera, haciendo una pequeña curva y terminando en la parte de arriba, y terminamos de cerrar lo que es el francés. Hacemos todas de la misma manera y después voy a poner una línea en color plata en el centro de las dos líneas negras, y esa sería la decoración para el resto de las uñas. Vamos a continuar con la mariposa. Vamos a realizar las antenas y vamos a comenzar a delinearla por todo el contorno de la mariposa con este delineador en negro que es de Saison, que por cierto no volvió a salir en el catálogo, qué mal. Pero yo lo que hago es que cuando se está acabando lo voy rellenando, entonces el pincelito ahí lo sigo reutilizando. Vamos a seguir aquí lo que es formando nuestra mariposita. Y como ven, no sé si se nota ahí como el estilo metálico que queda con esta pintura. Es bastante, bastante hermoso. Vamos a realizar lo que son unas venitas en las alitas de la mariposa para darle un poquito más de realismo. De esta manera vamos rellenando lo que son todas las alitas con venitas muy, muy finas. Y voy a engrosar lo que son un poquito las puntas de la mariposa, de las alas. Y después voy a agregar lo que son unos puntitos blancos para darle un poco más de realismo y se vea más coqueta la mariposita. Como ven, es una mariposa bastante fácil, bastante básica. Y es un diseño bastante, bastante bonito. Vamos a rellenar aquí con puntitos en color blanco. Y así sería como nos va quedando ya lo que es la mariposita. Aquí lo único que nos queda es aplicar el brillo y así sería el resultado como nos quedaría el diseño. Voy a agregar un poquito de glitter. Ya saben que a mí me encanta agregar glitter. Y ahora vamos a aplicar el brillito de manera abundante para que nos proteja muy bien. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimos besos para todos. Chaito.